Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema sobre los delitos informáticos que han tenido un gran aumento en esta era de pandemia COVID-19. Vamos a ver un material inicialmente. Bienvenidos y bienvenidas a esta parte B de la unidad número 2 en la que seguimos hablando sobre tipologías del cibercrimen y su clasificación. En este caso, recuerdo que estamos viendo la incidencia de las TIC en el comportamiento criminal. Bien, una vez que nos hemos adentrado en los ciberataques puros, que son aquellos que se dan únicamente en el ciberespacio, vamos a adentrarnos en los ciberataques réplica. Estos ciberataques réplica, pues como veis, son los más numerosos. Y también os recuerdo que estos ciberataques pues, consisten sobre todo en replicar, copiar o llevarse a cabo diferentes tipologías criminológicas en el ciberespacio. Es decir, tienen su espejo, su espejo en el mundo offline. Y en este caso vamos a entrar a ver los ciberfraudes con el scam, que son fraudes burdos, el phishing. Vamos a entrar también en la ciberusurpación de identidad, en el ciberespionaje, en el ciberblanqueo de capitales y la ciberextorsión. Y por último veremos el ciberacoso. El ciberacoso donde nos vamos a adentrar en el ciberbullying, el ciberstalking y el ciberacoso sexual, donde vamos a ver el online grooming. Pues ya sin más, vamos a adentrarnos en este maravilloso mundo de los ciberataques réplica. El primero de ellos que tenemos pues, es el action fraud o el ciberfraude, ¿no? El ciberfraude, lo más importante es que la red se utiliza... Recuerden cualquier pregunta, detengo el video y después continuamos. Gracias. ...como medio. El ciberespacio se utiliza como medio para cometer estas tipologías delictivas. Y todo ello se basa sobre todo en que en el ciberespacio pues, existen multitud de formas de relación comercial. Y, por tanto, pues se pueden producir una serie de fraudes como son los fraudes con tarjeta de crédito, fraudes de cheques, estafas de inversión, estafas piramidales a través del ciberespacio, la estafa de la lotería, las ventas online defraudatorias o las ofertas fraudulentas, que es lo que veremos como scam. Lo más interesante en este sentido es que debemos tener en cuenta que la ciberdelincuencia, la delincuencia tradicional, se adapta al ciberespacio y se adapta a este espacio nuevo. He de deciros que los ciberfraudes han desplazado a los fraudes tradicionales pues casi en el 90 y mucho por ciento. Apenas se producen fraudes en el espacio físico tradicional, aunque se siguen dando, pero sobre todo se dan en este medio porque por la oportunidad delictiva, que también lo vamos a ver a lo largo del curso en qué consiste esa oportunidad delictiva. Y lo que os quería comentar en esta primera parte es el action fraud, es decir, ¿cuáles son los fraudes que se producen sobre todo en los sistemas de subasta online donde pues, la metodología que tenemos que seguir primero es el registro, después es la puja y por último es el envío? En cualquiera de estas fases se puede producir el fraude. Primero, en cuanto a registros fraudulentos de personas que se registran y al final nosotros le podemos enviar el producto, no recibimos ningún pago, nos engañan en cuanto a la realización de los pagos. En cuanto a la puja, lo veremos un poquito más adelante. En cuanto a las pujas, bueno, pues pueden existir diferentes fraudes en los que, por ejemplo, tenemos una persona que está pujando al alza y nosotros, pues a medida que vamos pujando por ese producto, pues al final nos lo sacan por una cantidad mucho mayor. Y por último, en el envío, que es donde se produce la mayor parte de fraudes, donde nos pueden enviar pues, productos parecidos, pero que no son el producto que nosotros hemos visto en esa puja, vamos, en esa subasta online. O incluso pues, no nos pueden enviar los productos. Y sobre esto, pues me gustaría que os detengáis en los diferentes tipos. Bueno, por eso mucha gente prefiere las compras de la forma tradicional, donde puede ver el producto, puede probarlo, puede tenerlo en sus manos antes de realizar la compra. Cada uno, bueno, tiene la libertad de elegir qué tipo de compra
quiere realizar y para qué productos. Tipos que tenemos, que es el sealing, el bit shielding, la tergiversación, la ampliación de la factura, el envío suspendido, el pago suspendido, la reproducción y la falsificación, la triangulación y la custodia, en cuanto a la compra y el cambio, y también la reclamación de pérdida o daños, y por último, la autosubasta. Son las diferentes. Bueno, ¿han comprado alguna vez un producto por internet? ¿O les ha pasado alguna de estos fraudes, o han sido víctimas de algunos de estos fraudes en la compra de algún producto, o que no era lo que ustedes pensaban? Bueno, a veces se dan situaciones. Yo mismo he comprado una cortadora de pasto y al recibirla vi que no era lo que yo quería. Era una cortadora mucho más pequeña de lo que yo pensaba que era. Como se veía en las fotos, parecía un producto más grande, porque no estaba comparado con otras cosas. Y bueno, al final me quedé con esa cortadora que no me sirve mucho, no me sirve de mucho. Y así otros también productos. Así que la compra también tenemos que tomar ciertos recaudos en las compras online, la forma de pago, y a veces no es conveniente comprar ciertos productos, otras veces sí, pero es diferente, por eso mucha gente prefiere la compra tradicional en el comercio. Bueno, queda la libertad de cada uno de obrar como quiera en cuanto a la adquisición de productos. Diferentes tipologías de acción fraud que nos podemos encontrar en función de lo que os he comentado al principio. Y dependiendo del objeto que tiene cada una de ellas, pues tenemos estas diferentes tipologías. Vamos a ir un poquito más adelante y nos vamos a adentrar en otro tipo de ciberfraudes, como son los scam o fraudes burdos, donde aquí lo más importante es el factor humano. El factor humano en cuanto a que, sobre todo, se produce este tipo de estafas, se producen pues en aquellos casos en los que la víctima pues puede ser más vulnerable. Porque, como digo, si nos fijamos un poquito, son fraudes burdos en los que, pues si profundizamos un poquitín, como os acabo de decir, enseguida encontramos que se trata. Me ha pasado también con otros productos que no me han servido y en otros sí, pero bueno, tenemos que ver, cada uno verá la forma de compra, pero tener presente que no es igual ir a un lugar, a un comercio, a comprar un producto, que hacerlo mediante la red informática, que tiene su diferencia. Cada uno obviamente tiene la libertad de obrar como le parezca mejor. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno, vamos a continuar. Precisamente de eso, de un fraude. La mayor parte del contacto se realiza a través del correo electrónico, de las redes sociales, y se trata de engaños pues poco elaborados, como os acabo de comentar, en los que los errores de la víctima pues quizá van un poquito más allá de lo deseable, y donde, como os digo, pues sobre todo se tiene en cuenta ese factor humano de víctimas más vulnerables, para que lo tengáis en cuenta. Diferentes fraudes scam, ciberfraudes scam que podemos tener, pues son las cartas nigerianas, donde nos engañan para que nosotros hagamos una serie de transferencias de dinero a cambio de recibir una valija diplomática que nunca va a llegar,
o a cambio de recibir una serie de billetes por valija diplomática, nunca va a llegar. Después los diferentes ciberfraudes que tenemos con ofertas de trabajo fraudulentas, donde incluso la gente paga por trabajar, y también la lotería. Estos ciberfraudes, como puede ser el de la lotería, que es el típico tocomocho, pero llevado al ciberespacio, se valen sobre todo del ánimo de lucro de la víctima. Cuando nosotros queremos enriquecernos de una manera un poco ilícita, pues al final no la dan. Ese es el principal aspecto que tenemos. Lo único que aquí sí es interesante que tengamos en cuenta, en cuanto a ese factor humano, una cuestión que yo creo que es interesante, que es pues los diferentes principios que pueden actuar y en el que muchas veces nosotros hemos caído en un fraude de estas características, o por lo menos al principio decimos, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible bajo los siguientes principios. Primero, el principio de distracción, donde estamos haciendo 40.000 cosas, nos entra un correo electrónico y enseguida pinchamos, simplemente porque parece ser que nos lo envía nuestro jefe o nos lo envía pues el administrador del sistema, donde nos dice que debemos cambiar las claves. Pero si leemos el correo, pues vamos a ver que es arroba nombre de la empresa, no tiene nada que ver, pero sí vemos que puede ser el nombre del administrador del sistema. Y acabamos pinchando en el enlace que al final nos instala cualquier tipo de malware. Después, la adecuación social. Si recibimos un correo electrónico de nuestro jefe, no le vamos a decir que no. En ese sentido, esa es la adecuación social, donde no cuestionamos la autoridad, donde no se cuestiona la autoridad, y cualquier cosa que nos pida, si nos pide nuestro jefe que le demos, por ejemplo, nuestro PIN de nuestra tarjeta de crédito, pues se lo vamos a dar. Y de eso es de lo que se valen este tipo de fraudes. Y por último, uno que a mí me gusta mucho, que es el de la masa, donde compartimos riesgos con otros, ¿no? Mal de muchos, como se dice aquí, consuelo de tontos. Y en ese caso ese es el principio. Pero último, el de urgencia. Bueno, aquí tenemos las cartas nigerianas, es decir, alguno ha recibido, alguien ha recibido algún tipo de este mail o por redes sociales. En mi caso había recibido una de estas cartas nigerianas o que venían supuestamente o eran de África, con gente que necesitaba ayuda, que necesitaba irse del país, que ofrecía miles y miles de dólares a la persona que le diera unos datos, decía, de tarjeta de créditos. Apelan también a los sentimientos de la persona, diciendo que necesitan, que están viviendo una situación con el gobierno. En mi caso me habían enviado que necesitaban para salvar la vida de, o algo así, de personas, que necesitaban los datos de una cuenta, etcétera. Bueno, todo este tipo de engaños también, de los cuales podemos ser objeto mediante redes sociales, mediante los mails. No sé si ustedes lo han recibido, si alguien ha recibido este tipo de cartas. Vienen con fotos, generalmente con gente de características de África. Decían que venían de estos países africanos. Y daban como premio una recompensa para quien diera estos datos, etc. Era una. Después se ha descubierto que era un engaño. Y por eso debemos estar atentos a todo tipo de mensajes que y lleguen a través de nuestro dispositivo. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno, vamos a continuar. Tiene que ver mucho también con el primero que hemos visto de distracción. Bien, continuamos. Y continuamos quizá a la parte más interesante, como es el tema del phishing o la pesca de incautos, donde también tenemos después una modalidad de phishing, que ya es la pesca de incautos con arpón. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante.
El phishing, lo hemos oído 40.000 veces, pero ¿qué es esto del phishing o la pesca de incautos? Y como digo, es la modalidad estrella dentro de los ciberfraudes. Son las tipologías de ciberfraudes más frecuentes. Bueno, pues una de las definiciones que tenemos es la siguiente, es la que podemos observar aquí, como el mecanismo criminal que emplea la ingeniería social o subterfugios técnicos para robar los datos de identidad personales de los consumidores y los de sus tarjetas o cuentas. Y aquí tenemos dos elementos básicos. Por un lado, la suplantación de identidad, la ingeniería social, el spoofing, que después lo veremos, ¿no? En qué consiste esa suplantación de identidad. Y por otro lado, lo que es la ingeniería informática o la parte técnica o la ingeniería, o la parte, como digo, más técnica de no ingeniería social, sino ingeniería informática, que puede ser el farming, que es la redirección hacia un nombre de dominio y donde se utiliza, ya no solo se utiliza la ingeniería social, sino que se utilizan esos subterfugios técnicos. Bueno, pues este phishing se puede producir de las dos maneras o una combinación de las dos maneras, de esa ingeniería social con la ingeniería informática. ¿Cuál es la evolución que hemos tenido en este sentido? Los primeros hechos relacionados con este ámbito del phishing, con ese robo de datos, robo de datos bancarios, para después pues, lucrarse. Los cibercriminales comienzan en 1996 con el robo de cuentas de American Online. Pero ya en 1997, ese robo de cuentas, ese robo de credenciales, ese robo de claves se convertía en una moneda habitual de cambio entre los cibercriminales. No me gusta hablar de hackers, sino mejor cibercriminales. En 1998 ya existen las primeras investigaciones en las que se ve que los ataques de phishing pues, se producen de una manera masiva. Es decir, ya estamos hablando de 1998. En el año 2000, como aumentaron las medidas de seguridad, sobre todo en los... Las historias de las que habíamos hablado anteriormente pueden ser también ciertas. Yo en mi caso pedí datos, lo que se debe hacer es pedir datos de la persona para ver si realmente tiene ese problema. Y le ofrecí contactarlo con la embajada del país y para ver si podían ayudar con su problema o que ellos puedan verificar los datos. En ese caso, bueno, no siguió la persona, era aparentemente una mujer que tenía la foto también. Una foto de la mujer o de una mujer y no siguió entonces con la conversación. Bueno, esta puede ser uno de los indicios que eso es falso por no querer aportar esos datos ni comunicarse con la embajada que puedan corroborar esos datos. Bueno, vamos a continuar. Si no hay alguna pregunta antes. Bueno, vamos a continuar. Estamentos bancarios, en ese año 2000, pues se empieza ya a refinar la técnica, se empiezan a hacer mucho y se empieza a tecnificar en este sentido y ya empiezan a aparecer los primeros keyloggers, que son es un software malicioso que lo que hace es coger las pulsaciones del teclado y enviárselas a la persona, a una tercera persona. Ya aparece en 2001, por ejemplo, la ofuscación de URLs, luego veremos en qué consiste. En 2003 los screen loggers, ya no se cogen solo capturas, vamos, del teclado, de las pulsaciones del teclado, sino que se cogen capturas de la pantalla para ver todo lo que estamos haciendo. Y es que en 2004 ya empiezan los primeros fraudes a través de la voz que va por IP, a través de la voz que va por datos, que es el VoIP. Y actualmente es algo muy interesante, porque cualquiera de nosotros puede comprar los kits de phishing, donde nos vienen las plantillas, las bases de datos y técnicas de blanqueo. Lo último que podemos encontrar pues, es el social phishing, donde encontramos plantillas de Facebook para hacer nuestra propia web de Facebook y que la gente meta ahí sus claves y las podamos tener nosotros. Pero como digo, ya no hace falta que programemos, ya no hace falta que seamos especialistas en este sentido. Y actualmente... Es decir, que antes estos fraudes eran más hechos por especialistas, pero puede ser que haya quienes o especialistas que los vendan
una forma de software para que una persona poco especializada pueda realizarlos también. Lo que tenemos son estos kits donde nos vienen las plantillas, bases de datos y, muy interesante también, técnicas de blanqueo, es decir, toda la pasta que yo puedo ir recuperando, todo el dinero que yo puedo tener, pues al final también me dicen cómo lo puedo blanquear en el ciberespacio. Y todo eso lo tengo a un clic en la dark web o en el internet profundo, en la deep web. No os voy a decir cómo hacerlo, eso ya cada uno, ¿vale? Continuamos un poquito más con el phishing. El phishing, yendo un poquito más hacia las características, el phishing está organizado, forma parte de la delincuencia organizada en el que tenemos tres tipologías. Por un lado los mensajeros, por otro lado los recolectores y por último los cajeros. Y suelen ser personas diferentes las que lo realizan. Primero los mensajeros, pues también los podemos conocer como spammers o hackers, que lo que hacen es que remiten el correo o configuran los botnet para que recibamos esos correos electrónicos en los que tenemos que picar y tenemos que clicar para al final pues instalarnos algún tipo de malware, que eso es lo que hacen los recolectores, que construyen o alteran las web a las que nos dirigimos cuando los mensajeros nos han llevado a ese correo electrónico. Y por último, los cajeros son los que obtienen la información confidencial y usan de ellas. Lo normal es que la vendan. Y luego hay incluso unas cuartas personas que son las que se lucran en este sentido, que suelen ser también organizaciones criminales. Como digo, el phishing también es una acción coordinada y una acción organizada en el que intervienen diferentes tipologías de cibercriminales. El ataque típico en este sentido, ¿en qué consiste el ataque de phishing? ¿Cuáles son las, dentro de la modalidad del phishing tradicional? Pues en primer lugar existe el mensaje, que es un reclamo, donde están las diferentes estrategias de engaño y lo que nos piden es seguir un enlace para instalarnos el malware. Ahí es donde, en ese mensaje, pues se pueden duplicar las páginas web para, en el tema de farming, para hacernos creer que estamos en una página web y pedirnos en una página web legal, en una página web de nuestro banco, por ejemplo, y pedirnos pues las diferentes cuestiones, en el que entra en parte la segunda fase, ya que es la interacción, donde la propia víctima debe clicar, debe ir a esa URL, debe instalar software malicioso, y todo esto, aunque lo haga de una manera inconsciente, no tiene que ser de una manera consciente, que ahí es donde... Bueno, por eso debemos tener mucho cuidado sobre los mails recibidos o los links, porque al acceder a ellos podemos estar instalando en nuestro dispositivo algún malware. Erradica ese engaño. Y por último, pues también la propia víctima es la que tiene que enviar esa información sensible. Muchas veces lo hace de motu propio, envía toda la información porque se lo pide, como hemos visto antes, un correo que puede ser de nuestro jefe o vete tú a saber, o también mediante ese engaño. Y en este caso, pues entra el factor humano, si estamos hablando de esa ingeniería social, o también tenemos el factor técnico, si estamos hablando, bueno, pues ya de la instalación de un malware, que va a ser, o un spyware, que va a ser el propio software que nos va a ir recogiendo todos los datos que nosotros o toda nuestra actividad dentro de la máquina que esté infectada. Y por último, pues la última fase es el robo, donde ya pues se utilizan los datos y, como he dicho, sobre todo se produce la venta a través del mercado negro. Aquí me gustaría que hiciésemos un especial hincapié en el gráfico 2.1 de la página 75, donde pues tenemos las diferentes formas de transmisión, los medios y los tipos de malware en el phishing. Es una elaboración propia de Fernando Miro. En este caso, como podemos observar en esa página número 75, tenemos por un lado pues el correo electrónico, los foros o los banners de la web. La web, también mensajería instantánea o lo que hemos dicho antes, el VoIP, también mensajes que podamos recibir de voz. ¿Y qué se produce en esa segunda fase? Bueno, pues tenemos un formulario embebido, un archivo adjunto, una URL a la que tenemos que ir, el mensaje pregrabado, y ahí se da la interacción humana donde tanto el formulario embebido como el archivo adjunto suelen explotar, vamos, suelen tener en cuenta los exploits, esas vulnerabilidades que se han encontrado. Y abajo, bueno, pues tenemos el diferente software que también nos podemos instalar y es el que al final va a estar recabando todos los datos y enviando todos los datos a esa tercera persona, como los Keylogger, el Skilllogger, los Rootkit, el spyware o los troyanos. Todo eso ya lo hemos visto, lo iremos viendo. Y si no, como os digo, tenéis un glosario al final del manual donde podéis acudir para ver
qué significan todas estas cuestiones, porque como os digo, tenemos un problema y es que no lo hemos españolizado y lo tenemos en inglés. Bien, vamos a adentrarnos un poquito más. Como veis, en la parte del phishing pues es una de las partes más importantes porque es la que desarrollamos de manera más profusa. En este caso, continuamos un poquito más. Las diferentes modalidades. Aquí hay que tener en cuenta que está en constante mutación y refinamiento, ¿de acuerdo? O sea, lo que podamos estar viendo ahora, pues dentro de un tiempo a lo mejor no nos sirve o se va ampliando. Pero las bases, la base puede ser la siguiente clasificación. El phishing tradicional, donde lo que se utiliza pues es la imagen corporativa y se solicitan datos bancarios, la imagen corporativa de cualquier institución, y se solicitan esos datos, sobre todo bancarios. El spear phishing, en el que ya pues vamos buscando a víctimas concretas, que eso es lo que se suele hacer. Ya no se hace de manera masiva, sino que buscamos a víctimas concretas, a los clientes de una determinada entidad bancaria, por ejemplo. Luego los business service phishing, que ya no buscan clientes, sino que buscan empleados, y que los empleados sean los que piquen y nos den las credenciales y nos den los datos y nos den todo lo que necesitemos. Y por último, el walling, que se dirige ya no solo a los empleados, sino a los directivos o personas que se encuentran en un nivel alto de las organizaciones. Todo pues para tratar de hacerlos picar y que se instale un malware o que nos den directamente los datos a través de esa ingeniería social. Pero como digo, tenemos otras tipologías en las que podemos adentrarnos, como es el phishing, lo que hemos visto de VoIP, utilizar la voz, no solo mensajes que llegan a través de correo electrónico, sino alguien que nos puede llamar con un mensaje pregrabado y nosotros le acabamos dando nuestros datos. Esto cada vez se utiliza más también con inteligencia artificial, bueno, o mal llamada inteligencia artificial, no sé, eso requiere otro debate. Pero hay un estudio, por ejemplo, en el que se ha utilizado inteligencia artificial para generar páginas de phishing, y se ha visto que aumentaba la efectividad, la gente nos mandaba sus datos o se recogían más datos en un 300%, por encima de lo que se puede hacer de manera tradicional, para que veáis hacia dónde tendemos también, que es la utilización del Big Data, la utilización de diferentes algoritmos para el mal. Y esto lo ha demostrado una empresa hace muy poquito. Y después tenemos lo que hemos visto, la parte más técnica, ese phishing que está basado en el malware, en el software malicioso, donde ya no entra tanto el factor humano, sino que entra más, bueno, el factor humano ha entrado al principio, sino que una vez que lo hemos instalado, pues ya entran en marcha diferentes técnicas y diferente tecnología, como puede ser la ejecución de archivos, sobre todo se produce por la ejecución de archivos que explotan diferentes vulnerabilidades. Tenemos por un lado los keylogger, los screenlogger, los hot file poisoning, que es la alteración de los DNS, que los DNS es lo que nos hacen esa dirección web, nos la redirigen a una web falsa, y si eso lo tenemos... Lo que habíamos hablado, el domain name server, quiere decir los servidores de dominio, es decir, los que convierten la dirección IP, que es una dirección con tres números separados por un punto. Bueno, vamos a, no quiero profundizar en esto para no exceder el nivel del curso. Es un tipo de dirección que utiliza el ordenador y después lo traduce a los nombres que corresponden a dicha dirección. Al alterar el servidor, el DNS, Domain Name Server, pueden alterar la dirección a la que quiere dirigirse el usuario. Es decir, el usuario puede querer dirigirse a cierto sitio, pero al alterar su nombre pueden redirigirlo o pueden dirigirlo a otro sitio. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Dentro de una proxy, que es la red que pueden utilizar diferentes usuarios, pues al final se extiende por toda la empresa, se extiende por toda la organización que esté infectada. Y también tenemos cada vez más pues el secuestro de sesiones, que es la session hijackers. Y por último, los troyanos de la web. Sobre esto también he de deciros que cuando hemos visto el malware hemos hablado del ransomware, que es un tipo de software malicioso que lo que hace es que secuestra los datos y nos pide bueno, pues algún bitcoin o décimos de bitcoin para recuperar nuestros datos. Casi nunca se recupera, ya os lo he comentado. Y eso también puede formar parte de la ciberextorsión que veremos más adelante. Continuamos con el phishing. Esto no se acaba nunca, no os preocupéis.
Esto ya es lo último. En este caso, los diferentes métodos que se pueden utilizar en el phishing, como por ejemplo es el man in the middle, ¿qué, qué significa? Bueno, pues que las comunicaciones tenemos algo, tenemos algún tipo de tecnología, tenemos algún tipo de software malicioso, tenemos algo que capta las comunicaciones entre el emisor y el receptor y se coloca justo en medio, por eso es man in the middle. Y todo lo que, todo el tráfico que hay y toda la comunicación que se produce en ese sentido, estando ahí pinchado, pues se envía o se transmite a un tercero. Después tenemos el cross-site scripting, que es el código o URL falsas, pero en una web real, ya se afina tanto que no es que se cree una web falsa, sino que dentro de una web real lo que se hace es que se introduce un código malicioso, sobre todo en aquellos formularios en los que nos piden datos. Y en vez de ir el formulario al proveedor real, pues al final va al proveedor criminal. Y por último, las diferentes aplicaciones que tenemos imbuidas dentro de nuestros, sobre todo dentro de los exploradores, como puede ser el Flash, el Real Player y diferentes aplicaciones que podemos tener, que lo que hacen es utilizar exploit. Y en este sentido, los métodos técnicos evolucionan día a día. Hay que estar muy atentos a esa evolución porque pueden llegar a todo lo que podamos imaginar para ese robo de datos, sobre todo robo de datos económicos, para estar hablando, en este caso, de phishing o esos ciberfraudes. Si se roban datos con otro interés, como pueden ser datos personales, datos médicos, pues estamos hablando de ciberespionaje o incluso ciberextorsión, si después pues, los datos se utilizan para precisamente para solicitar dinero a cambio de que no se extiendan ni se hagan públicos. Bueno, continuamos con nuestros ciberataques réplica. Y ahora le toca el turno al spoofing. El spoofing o el identity theft o el robo de identidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es muy sencillo. Es la adquisición, en todo o en parte, muy importante, de los datos de un sujeto para su posterior uso como si le pertenecieran al cibercriminal o a la persona que va a hacer uso de esos datos. Muy importante, es un medio para la comisión de otras tipologías. Primero ciberusurpamos la identidad para después cometer fraudes, para después cometer ciberbullying, para después cometer ciberacoso, para después cometer cualquier tipología delictiva. ¿Qué sucede en el ciberespacio? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que el robo de identidad pues, se puede producir también en el espacio físico tradicional, sin ningún problema. Pero ¿qué sucede en el ciberespacio? Y eso es una unidad específica que vamos a ver sobre la oportunidad criminal, sobre la oportunidad delictiva. Es que el ciberespacio pues, es más sencillo y a la vez más peligroso porque se elimina la inmediatez física entre la persona usurpada su identidad y el usurpador. Y también pues, las posibilidades técnicas aumentan. Y en este sentido, como tenemos mayor número de posibilidades técnicas, pues hace que tengamos mayor oportunidad criminal. Bueno, vemos el robo de identidad, que se llama spoofing, identity theft. Entonces, van a hacer la guía de la clase. Está también en el campus. También la voy a subir al campus. Las voy a enviar también por WhatsApp. Vamos a ver cómo es la guía. De la clase. Para hacer el trabajo de la clase.
Delitos informáticos en pandemia. Recordemos que estos delitos han aumentado en gran manera en la pandemia, ya que la gente en general se ve obligada a utilizar más los dispositivos informáticos para hacer ciertas acciones que antes podría realizar sin su auxilio. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Recuerden que les enviaré la guía también por WhatsApp y va a estar en el campus. En el campus también hay bibliografía, está la bibliografía de la materia que he subido. Mientras abre, vamos a dar. Está muy recargada la memoria de la máquina. Vamos a ver el campus. Y la bibliografía. Voy a ocultar para no mostrar mi contraseña personal. Bueno, vemos entonces en el campus. Aquí vemos, vamos a ver antes la guía. Ya la plataforma nos deja aproximadamente 1 minuto 20 segundos. Bueno, vemos las preguntas. Son 4 preguntas que les van a servir de guía para realizar el trabajo. Pueden acceder a las fuentes que ustedes quieran. Y pueden ingresar al campus, a la bibliografía y bajar cada una de las bibliografías. Hasta aquí entonces la clase de hoy. Recuerden que pueden utilizar las fuentes que ustedes elijan aclarando la fuente. Gracias por su atención y hasta una próxima clase.